Hola, ¿cómo estáis? Yo soy Hugo, bienvenidos a un nuevo vídeo de Legends of Runeterra. Y en este caso, gente, os traigo una baraja competitiva que lo está petando mucho en el meta actual, ¿vale? Y hago énfasis en el meta actual. Y la verdad que es muy buena para jugar clasificatorias. Y lo mejor es que es una versión de una baraja que ya conocíamos y además muy sencilla de jugar. Así que sin perder más tiempo, ¡go! Antes de nada, gente, quiero decir, como ya he dicho al principio, hacer énfasis en que el meta está en constante cambio, ¿vale? Para que lo entendáis, es como un piedra, papel o tijera. Cuando el meta se compone principalmente de mazos de tipo de control, comienzan a aparecer barajas de agro para hacerles counter. Cuando todo se llena de barajas de tipo agro, comienzan a aparecer las de midrange. Y cuando nuevamente el meta está dominado por mid, comienzan a aparecer esas barajas más lentas de control. Y así sucesivamente completando el ciclo. Por lo tanto, ahora vamos a ver una baraja que es relativamente rápida, ¿vale? Pero la clasificamos mucho más de midrange. Como veis, el coste de las cartas está centralizado totalmente en cartas de coste 2 o 3, pero tiene herramientas de coste más elevado como 4, 5, 6, ¿vale? Es una baraja con la que podemos hacer bastante daño de inicio, pero vamos a rematar la partida en el mid. Por lo tanto, aprovechando que venimos de esta semana pasada, que se vio tantísimas barajas de control, pues la de Karma, ¿no? Con islas, la de Karma con Lux también la hemos visto, modificaciones de War Modder, todas las barajas de control con Ezreal. Esto como consecuencia trajo que comenzasen a aparecer barajas de tipo agro, como ya he comentado, por lo que es muy importante tener en cuenta a la hora de decidir qué baraja vamos a jugar, qué es lo que se está jugando en el meta, para precisamente elegir un mazo que sea fuerte contra ese meta y utilizar esto en nuestro beneficio. La idea de la baraja es muy sencilla, ¿vale? Tenemos 24 unidades, 16 hechizos, 6 campeones, 3 copias de Lise y 3 copias de Hecarim. Yo cada vez que juego esta baraja me imagino que es como un trenecito, ¿vale? O sea, aparece Hecarim, que es el trenecito con sus dos espectros, pasa y barre el tablero, hace... Volvemos a tirar una persecución, vuelve a pasar el trenecito de Hecarim otra vez... Que nos matan a Hecarim, lo volvemos a traer en juego con el portador de la llama, vuelve a pasar ese trenecito... Que nos lo vuelven a matar, pues tiramos Harrowing y nos traemos de vuelta otra vez a Hecarim con ese trenecito de espectros y todo el resto de compañeros. Vale, dejando ya de lado, bromas aparte, parece que es coña, gente, pero más o menos esto es la idea del mazo. O sea, tenemos arañas, llevamos el terror aranoide, llevamos Elise, llevamos también espectro de la niebla, que también tiene temible. Por lo tanto, sí que mantenemos esa ventaja con unidades que tienen temible. También llevamos el arácnido furibundo, otra unidad con temible, que también sigue siendo araña. Y el susurra espectros, que pese a que ya no tiene temible, sí que el espectro que invocamos con él, ¿vale? El espectro de la niebla tiene temible. Por lo tanto, todo nuestro daño principalmente viene de unidades temible. Se trata de que con esto vayamos bajando la vida del adversario y utilizando el bosteo que nos puede dar el arácnido furibundo si hemos metido muchas arañas en mesa, ¿vale? Con Erise, con el terror. O bien utilizando Hecarim, pues en caso de que se haya alargado la partida, pues junto a la persecución implacable que nos va a dar ese preparar el ataque, terminar de finiquitar, terminar de eliminar a nuestro adversario. Por lo demás, llevamos azotes de agua que junto a los espectros de Hecarim y a las unidades que saquemos con ese Harrowing nos va a dar esa posibilidad de que en caso de que se alargue mucho la partida, pues se mejore el propio Hecarim al haber atacado con esas unidades endeble, teniendo como posibilidad de victoria simplemente el propio campeón. Por eso es importante también las dos copias que llevamos de portador, ¿vale? Para traerlo de vuelta a la partida y que él mismo pueda terminar la partida si no hemos conseguido ganar, o bien en turnos más tempranos, o bien tras jugar el Harrowing. Redentora de la vanguardia, coste 3, ya la conocemos, tiene muy buena sinergia en el mazo, vamos a estar perdiendo unidades constantemente. Vestigio del más allá, carta Mushaf en casi todas las barajas de isla. Llevamos dos lanzas, llevamos marca de las islas, o bien para tradear o bien para colar daño extra cuando no nos hayan bloqueado. Como única fuente de regeneración contra esos mazos, pues que están más enfocados en hacer daño directo al nexo, llevamos azote de aguas oscuras, ¿vale? Que como ya he comentado, aparte de tener ese endeble, tiene ese robo de vida. Lanza negra y festín infame, algo de daño en mesa, pero si os dais cuenta llevamos pocas copias, dos de lanza y una de festín simplemente para completar el mazo. Festín pues tiene buena sinergia, nos da un puntito de vida, nos puede permitir sacar una araña adicional, pero tampoco queremos llenar el tablero todo de arañas 1-1, porque eso en un momento dado nos puede estorbar a la hora de pegar con las persecuciones, ¿vale? Sobre todo si hemos tirado un Harrowing. Y completaríamos el control de mesa con dos copias de arresto, ¿vale? Para esas unidades que pueden ser más molestas, esos campeones, quitarlos del medio, pero el objetivo del mazo es hacer todo el daño que podamos rápidamente y luego hacia el mid de la partida rematar y terminar la partida con esas persecuciones, arácnido furibundo y Hecarim. Dicho todo esto, gente, vamos a darle unas clasificatorias. Bueno, gente, vamos a darle. Madre mía. Últimamente no sé qué está pasando, que lanzo las clasificatorias y... segundo. War Modder, no me apetecía mucho encontrarme una baraja de este tipo, ¿eh?
Porque si no sobrevive al inicio, puede ir malamente la cosa. Una marca de las islas muy situacional. Si no tenemos rally, no me sirve de nada el azote. Uf, tampoco me va a hacer daño al principio, como para querer curarme. Vamos a buscar mejor mesa. Hay que tener también cuidado con las avalanchas. Por lo tanto, mesa a poder ser que tengan 3 o más de vida. Vaya. Vale, vamos a ir con Elise. A ver si saco una de rally. Porque si no, me parece a mí que no vamos a poder hacer aquí nada, ¿eh? Nada escapa a mi vigilancia. Sentinela. Seguramente me bloque. ¡Wow! Pensé que me iba a bloquear aquí para dejarse ese a Festín. Vale. Se roba una carta. Yo en verdad es que en la War Mother, la que llevo la versión más lenta, acabé quitando el centinela. Porque... luego... robarse un centinela con la llamada es una jodienda, ¿eh? Vale. Podría ser que tirase una avalancha, ¿vale? Podría ser. Pero bueno, como tampoco tengo un turno muy definido, si tiro una avalancha ahora, pues pegamos simplemente con Elise más la arañita y nos podemos quitar las piedras. E incluso podríamos robar 2, ¿eh? Los ojos aún están en plena forma. Ya no sufrirás. ¡Prenden antorchas! Otra vez la misma, tío. Vamos a 10. Vale. No se tira la avalancha. Ok. Vamos a quitarnos esto de aquí. Eso de que vaya un maná. Es justo lo que no queremos, que vaya un maná por delante. Estaba pensando, ¿tendrá un vestigio? No, tío, pero la War Mother no lleva vestigios. No te vas a matar bichacos. Y meter vestigios solo para los centinelas, no lo veo. Sigo sin robar rally. Vale, ahí tenemos uno. Es tuya. Ok, un segundo. Tendríamos 3, 9, ¿vale? Tendríamos 9. Por lo tanto, sí que podría bajar Furibundo, podría bajar el azote y podría meter una persecución, pero no tendría el más 3, más 3. Me interesaría quitar esto de la mesa. Esto le da menos 1 a él, más 1 a nosotros. Potenciarme, me potenciaría una araña en verdad. Ha pegado, ¿eh? Vale, pues lo vamos a hacer de otra manera entonces. Ahora sí que se viene una avalancha. Ok. Esto se lo limpia, Elise nos sobrevive. Furibundo podríamos pegar con él. Este nos vamos a robar 2. Y realmente no sé si buscar letal. Creo que no, vamos a guardarlo. Ok. Va a ser un turno muy débil para mí, ¿eh? Si me limpia toda la mesa. Vamos a salvarnos esto para pegar con ello. Todavía tengo que robar 2. A ver qué se viene. Vale, Redentora. Perfecto. Portador para traernos de vuelta. Para traernos de vuelta, Elise, cuando caiga.
Madre mía, al final de este turno tan complicado hemos salvado, ¿eh? Seguramente nos pare aquí. O deja que entre, no lo sé, tío. ¿Tiene una lanza también? Este es nuestro hogar. Ah, vale, un first team, va. Vale, se queda con arañita y 7. Tenemos que ir buscando de ganas ya la partida, ¿eh? Que engulle almas. Interesaría quitárselo. Que nos pegue directamente al nexo, no me importa. En la próxima sí que me gustaría meter el azote y persecución para recuperar esa vida que perdamos. Por lo tanto, me tendría que guardar 2. Podemos gastar 5 en este. Pero claro, también quiero meter el arácnido en la próxima. Vamos a meter esto a ver si sacamos doble. Ok, tenemos un 4-2. Os hemos dicho que va a entrar. Tendría que meter el portador para que vuelva Elise. Si montemos esto me guardo 2. Tendríamos 10. Tendríamos 10 de maná. O sea, Elise no va a volver. Pero sí que podrían jugar con azote arácnido. Pues vamos a hacer eso. Sin saber lo que voy a robar. Tener cuidado con las avalanchas otra vez, ¿eh? Pero bueno, si tira una ahora, sí que es cierto que me quita aquí 2 fuentes de daño, pero él se baja esto, por lo tanto lo podría matar. Y se quita también una fuente de bloqueo. Así que vamos a forzar. Igual tiene una ruina también, ¿eh? Vale, perfecto. Es una pena porque se muere después del combate, ¿no? Aunque me prepare el ataque, se muere ya. Endeble se muere después de atacar. Al golpear o acabar la ronda. Si lo pudiésemos aguantar, tío, teníamos ahí. Vale, a ver si ahora gasta maná, se saca algo gordo en su turno. Otra persecución, yo sin tener mesa. Tengo justo para meter el portador con el Ise y el arácnido. Vuelve a nosotros. Ahora sí que le vamos a obligar a jugar algo. Estás muy lejos. Vale, Anivia. Las aves rapaces cazan solas. GG, ya no tenía nada para defender. Con 2 de maná, como mucho un festín. Le pegábamos con 2 unidades sí o sí. Anivia solo podía bloquear a uno, pues GG, gente. Si os dais cuenta, al final hemos metido presión al principio en el early, ¿vale? Pero donde la baraja cobra más fuerza es en el mid. Es por eso que le podemos aguantar un poco el pulso a las barajas de control, porque no es una baraja de agro puro, es una baraja más de mid. Bueno, vamos con otra partidilla. A ver qué tenemos enfrente ahora, porque también dependiendo de eso va a cambiar mucho el desempeño de la baraja. Una de control con Ezreal. Puede ser la del Nux. Puede ser la de sin el Nux. Ya con eso acotamos el 100% de las posibilidades.
Pues un vestigio, te voy a decir yo que no me voy a quedar en la mano, ¿eh? A resto sí que me interesa robarlo, pero no ahora. Dentro de unas 5 o 6 rondas, sí, me interesa tener un arresto. Muchísimo. Vaya. Yo manejo los hilos. Imagino que empezará a tirar chispitas ya, ¿no? Pero bueno, para eso tenemos vestigio. Vale, un arquero. Ok. Pues no pegamos. Tendríamos en la siguiente 5. 5 y 2, 7. Para un Elnuk. Ok, lo único que no tendríamos de protección, vestigios. Vale, vamos a meterle esto. Cuidado con las chispitas. Cuidado con las avalanchas. Las avalanchas sí que es cierto que solo me mataría estos dos. De hecho, solo me mata uno, si quiero. Pero luego me puede tirar daño uno. Y ella sí que me hace polvo. Porque tiene 8, justo. Serían 4 y 4 de maná. Vale, un arquero. Vamos a pegar igualmente con él. Salid de la oscuridad. Atrás. Vale, guardamos 3 de maná. Pues seguramente prefiero volver a tener el Ise aquí. Mejor que dos arañas 1-1. Al final las arañas 1-1 estorban porque te llenan mucho tablero. Wow. Pues en ese caso vamos a robar. Bueno, otra persecución. Vale, el portador sí que puede estar más interesante. Miramos ronda 13. 13 sigue siendo bastante alto, ¿eh? Para darle un susto. Aquí la verdad es que sí que prefiero ahorrar algo de maná. Vale, se viene por ahí un festín entonces, ¿eh? Tiene toda la pinta. Te tengo. Sí, me está bajando eso. Vamos a meter a Lise. Por si acaso pasase, no tiene pinta de que vaya a pasar, pero por si acaso.
Ok, pues con este que nos ha dejado tan tostado, ¿no? Vale, metemos Redentora, nos subimos unidad a mano. Gelgarín. Pero no tenemos para hacer persecución. ¡Uah! Y ahora si viene el 1 de daño. ¡No! ¡Un termogénico! ¡Lol! Era tan joven. Vale, de momento lo que me interesa es desgastar mesa, ¿eh? No quiero perder a Jeca. Aunque el portador para volver a traer a Jeca es mucho más interesante también. Venga, va, los voy a meter. Mejor traer de vuelta a Jeca, ¿no? Que Elise, mierder. Dejamos la araña 1-1 para bloquear. Vale, perfecto. No mostraremos duda. Vamos a ver, aquí nos traguería seguramente con estos. Y nos pegaría con el 4-2, por lo tanto. No puedo traerlo por la araña. Si no puedo traer por la araña, no pegamos. ¿Me ha tirado ya dos rayos? ¿Puede ser? Sí, ronda 8 y ronda 7, tío. Elise. Elise y Jeca, ¿eh? Ardemos para renacer. Turno del rival, 8 manás. Arcanity. Otro Elnuk. Se queda un 4. Vamos a ir para allá aún así. Porque tendríamos 11. En caso de que las cosas salgan muy mal. Vale, la araña 1-1 no la quiero, tío, así que voy a pegar con ella. Sacamos dos espectros. ¿Con qué más pegamos? Con el portador mismamente. El portador para después, mejor. Vamos a pegar este no, que puede que se infle, con la otra araña. Vamos a pegar así. Más los espectros. Es que me sobra muchísimo esa araña, Daré la vida por Avarosa. Vale, nos quedaríamos con Jeca pegando luego. No quiero hacer nada en inicio de turno, así que nos vamos a bajar ya. Bueno, no quiero hacer nada en inicio de turno, depende, ¿eh? Porque si me lo mata... Que tiene 3, o sea, tiene 4 de maná. Me puedo hacer 3 de daño aquí y descartar una. Si me lo mata, sí que vamos a gastar jarro. Aunque realmente no lo necesito. Hostia, pues. Adivina el daño que tiene ahí, ¿no? Vamos a quitarnos un Elnuk. ¿Qué daño puede tener en mano, tío? Yo creo que tiene 3. O igual está buscando hacer 3, 2 y 1. Por eso pegar aquí, para que bloquee aquí y limpiármelo.
Si fuese esa, vamos a bloquear todo. Le dejamos sin mesa y así pues solo nos mata Jeca. Nosotros bajamos araña. Bueno, espérate, primero que lo tire. Primero que tire el daño y luego ya bajamos araña. O creo que es coste 7 la que estaba pensando yo, ¿eh? Yep. Nadie sobrevive. Vale, pegamos de primeras con esto. ¡Lol! Ya está, no hay que darle más vueltas ni nada. Ok, GG. Así que nada, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado el mazo como siempre. Espero que os haya sido de utilidad. Si es así, no olvidéis dejar vuestro like, suscribiros al canal para no perderos nada relacionado con Legends of Runeterra. Cualquier cosa que queráis decirme, comentar, sugerir, pues como siempre os invito a que lo hagáis, gente, aquí abajo en la caja de comentarios. Y si no, pues en el chat de mis directos, como ya sabéis, en Twitch, yugo con 3y/bajatv. Dicho todo esto, me despido y hasta la próxima. Adiós.